recordemos que acabamos con 60 toneladas, más de 50 toneladas, entonces pues es una maniobra altamente peligrosa. Acá está, ya giró su camión 180 grados, ya lo está organizando, ubicando para poder ingresar acá de frente. ¿Te ayudo a avisar? Haciendo las maniobras, acá es donde nos están diciendo que debemos descargar. Ya estamos llegando, ya llegamos acá al lugar. Está ya, pues está un poco molesto porque no le dieron bien las indicaciones para ingresar y pretendían que hiciera una maniobra. Pues la persona que le estaba indicando, lógicamente, no tuvo en cuenta las dimensiones del camión. Entonces, estamos acá ya próximos a descargar, ¿correcto? Ya estamos acá en el lugar donde se descarga el material. Bueno, acá lo importante. También acá los ingenieros que nos están recibiendo el material, pues nos dicen que efectivamente es muchísimo peso. Ahí estamos viendo cómo está ya compactado por el viaje. Bueno, sin embargo, ahí está ya cayendo el material, descargando todo en debida forma. ¿Hay otro que cargue más que este? Bueno, acá la maniobra de salida es en reversa. Vean esa hermosura, mire eso, cómo es que... Ah, él ahí, al parecer, lo va a girar. Vamos a ver. Correcto, él va a girar el camión para salir de frente. Siempre las maniobras de reversa, obvio, son más peligrosas.
son camiones que son diseñados para la minería. Casi al maestro, ¿no? Claro, es que la entrada hasta acá en reversa iba a ser increíble ahí, ¿no? Sí. Que era lo que pretendían, ¿no? Ahí a la derecha. Bueno, ¿y cómo les pareció ese descargue, la maniobra de giro ahí en ese lugar pues tan estrecho? Ahí está, ¿le estaban sacando la piedra? ¿Sí o no? No, todos los días. Bueno, se llaman gajes del oficio, ¿sí o no? Claro, porque como la... Bueno, algo que yo averigüé es que este es el camión más grande que entra ahí. Sí, es el más grande. Este es el más grande, entonces obviamente ellos pues están acostumbrados tal vez a lidiar con los otros camiones, entonces no miden los espacios, las dimensiones, ¿cierto? Y entonces por eso es que a veces dan instrucciones, pero bueno, ahí se notó que tiene una experiencia increíble y libró los obstáculos, los riesgos y salimos ya con la misión cumplida. Ahora sigue lo más importante, después de la misión cumplida, ¿qué es? Almorzar. Ah, bueno, listo, vamos a almorzar, entonces súper. Me encantaría que me siguieras en mi canal de YouTube, recuerda, forensics.colombia. Y aquí vas a darle suscribirte y vas a activar la campanita, porque recuerda que la campanita te va a avisar todos los videos que nosotros vamos subiendo. Así que no olvides darle like al video si te gusta, dejarme tu comentario y por supuesto suscribirte. Así que chao, chao. Y llegó el momento de almorzar. Bueno, ahí está el espectacular camión marca Scania XT. Increíble, ya cumplimos la misión, ya dejamos la carga. Ahora vamos a almorzar. Hemos llegado acá a un restaurante en Cajamarca, Tolima. Bueno, voy a entrar por acá al baño, pero ustedes acá no pueden entrar así. Bueno, listo, pero es que yo estoy desenamorado, miren esto. ¡Wow! Increíble. Bueno, vamos a entrar porque ya llegamos acá al parador y vamos a almorzar. ¿Cómo vas? ¿Qué es el almuerzo? Mamá, almuerzo.
¿No hay almuerzo? Si no hay almuerzo, entonces. Ya pido una bandeja de asada. Hay caldo de pollo, de costilla y de pescado. Ah, no hay almuerzo, ahí es. ¿Qué hay entonces? Hay bandeja con carne asada, sudada, huevos. Dame bandeja con carne asada, ¿con qué viene? Arroz, maduro y papa. Dame, no me des maduro, sí papa, harta papa, carne asada y un qué, caldo de qué? De pollo, costilla, pescado. De costilla. Pero más que todo es de carne. Entonces de carne. Bueno, hermano, ¿qué más sigue de acá? ¿Cómo es su día? ¿Cómo avanza el día? Usted llega, descarga, almuerza, ¿sí o no? ¿Y qué pasa después en el día? ¿Otro camión? ¿Otro recorrido? Pues con lo que voy a dejar, ya... saqué una jugadita del carro y guardarlo, ya a la casa. ¿Cuánto vale lavar ese camión? En general, 100 pesos. ¿Cuánto se demoran lavando el camión? Bueno, lavada 100 mil pesos, así que estoy ya casi que le digo a que yo lo lavo. Mentiras, mentiras, eso tienen que hacerlo también los profesionales. Bueno, llegó el momento de almorzar. Acá lo que vamos a almorzar es caldo de costilla, dijeron acá. Y ya nos vemos, ¿listos? Entonces, chao. Bueno, y nos vamos. Ya desayunamos y almorzamos. Por acá ya está en el hiper mega camión. Mire esto. Obviamente llama la atención. Todo el mundo le está preguntando qué es, qué quién, qué la NASA, todo ese tipo de cosas. Recuerde que subirse a este camión, yo soy muy alto, ¿no? Obviamente. Y mire. Paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo subirse el camión Scania en 8 pasos? Bueno, listo, gracias a Dios, excelente. El oficio, ¿sí o no? Muchos fans. Aquí, bueno, ¿cómo continúa la experiencia? ¿Qué vamos a hacer? Era tanquear y traer residuos. ¿Tanquear? ¿Cuánto va a tanquear? 400 abajo, recuerde que le había tanqueado 200. Ahorita le va a agregar 400, o sea que toca salir con la billetera bien llena, ¿no? Para poder avanzar en este, en esta máquina increíble. Listo. Bueno, me han sorprendido varias cosas. Venga, le cuento tres cosas que me han sorprendido. Primero, me encantó la amortiguación. Increíble. Segundo, me sorprendió mucho el peso que transporta y el peso que puede jalar. Y lo tercero que me fascinó también es cuando se entra allá a donde nos cargaron, entrar acá hasta otra obra, ¿cierto? Porque ahí ya son dificultad, ¿no? Sí. Porque obviamente una cosa es la vía, pero otra cosa ya son esos lugares donde se encuentra, pues donde no hay, realmente no hay unas vías como tal, sino unos surcos para pasar, y entonces es bien, bien, bien interesante. Ahí se nota la experiencia y todo ese tema. ¿A dónde se tanquea? Bueno, entonces ya ahora estamos en sentido contrario, acá es hacia el norte del país, hacia atrás es Cali, Popayán, Ipiales, etcétera, y hacia allá es Ibagué, por supuesto, Bogotá, etcétera. Listo, bien, súper. Acá estamos como, usted no ha medido cuántos metros de altura estamos acá, ¿como a 3? No, sí sé que de altura acá la cabina tiene unos 70 y... Adentro de la cabina. Claro, nosotros estamos bien altos, como a 3 metros diría yo. Ahorita medimos. Ya obviamente se vuelve a sentir el camión un poco más suelto, lógicamente.
estamos con la tercera parte del peso que traíamos subiendo, entonces ya es muy diferente, lógicamente. Hoy es día sábado, ¿no? Ahorita deja tanqueado para poder arrancar el lunes otra vez, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, súper. Allá al frente vemos Cajamarca, estamos acá en la entrada de Cajamarca, Tolima. Le dicen a esto la despensa agrícola de Colombia, o sea que miren los cultivos, ahí hay de todo. Ahí pasó el Scania, pero el Scania K360 o K380 puede ser. No te pierdas el siguiente episodio. Este episodio continuará. Algo bien interesante que hemos notado acá en el chasis es que el chasis es reforzado. Mira esto. Acá tenemos las puntas de chasis. ¿Cierto? Mira, una y dos. Las transversales. Obvio hay varias transversales, pero quiero que veas que desde este punto el chasis es reforzado. Es doble.